El cultivo de café de las plantas, bueno, aquellos tiempos pues producía, señor, café, pero no teníamos de acceso, por dónde sacar ni cómo sacar. De acá nosotros teníamos que llevar hasta 35, 40 kilos cargados. En tres cuartos, o sea, algo de 7, 8 horas llegábamos a Pichanaque. Todo era un monte, total barro, total. Barro hasta aquí, pero así cargado, a veces con nuestro, haciendo nuestras mochilas, de alguna manera, pero hemos bebido, hemos de esta planta, nos ha mantenido. Esta planta que lo tengo acá, que lo vemos, en algo me ha servido, ¿ves? He podido educar a mis hijos. El gobierno se acuerde pues de los agricultores, de los pobres del campo, porque ellos dicen que la pobreza está bajando, tanto por ciento, claro, para ellos seguramente, pero nosotros es al contrario. Es todo, a veces desnutridos, está todas nuestras familias, no hay nada lo que es el apoyo de parte del gobierno. Para poder trabajar, nosotros los agricultores siempre levantamos a las 3 de la mañana, cuando ya hay tiempo de cosecha, digamos desde las 3 de la mañana estamos ya para poder lavar las cosas, para que pueda estar cocinando para salir a la cosecha a las 6 de la mañana, ¿no? El año 2012 hemos tenido una fuerte esa plaga, lo que es la roya amarilla, ¿no? Claro, desde muy antes conocíamos esa enfermedad, pero lamentablemente a veces no nos hemos precavido, ¿no? Pero el 2012 ha sido ya fuerte. Desde enero empezó ya, cuando el café recién está verdecita, ¿no? Prácticamente estos años, por eso justamente la calidad de café que tenemos, o sea, el cambio, resistencia. Prácticamente también viene bastante enfermedades como cercospora, otras enfermedades, otras plagas, ¿no? Entonces, ya prácticamente casi ya no es rentable. Claro, como estamos acostumbrados a trabajar, cultivar café, no podemos cambiar otro que es otra producción, otra plantación, ¿no? Pero sí, para poder alternar, plantamos plátano, frijoles. De esa manera para poder apoyarse, ¿no? Mis padres dijeron que el café era como el oro verde, ¿no? Y que de repente era más plata. Ellos querían ver más dinero con el café. Bueno, según es lo que ellos pensaban cuando no. Y así llegamos a la selva. En la selva, antes el café costaba bien barato. O sea, para mí sí era barato. Luego en el año, me acuerdo, en el año 94, tuvo un buen precio. Y bueno, hemos podido adquirir algunas cosas, ¿no? Bueno, está bien, pero después ahora con esto del Royal, la enfermedad realmente nos ha causado bastante una pena, ¿no? Porque incluso ahora ni vecinos ya tenemos ya.
Lo que se necesita acá es apoyo. Apoyo más que nada del gobierno central. Por lo menos que no tenemos este seguro. Si hubiéramos tenido ese seguro, no estuviéramos tampoco. Yo creo que así como otros departamentos que tienen su seguro. Como los seguros, por ejemplo, de un carro, ¿no? Se voltea un carro nuevo y te dan otro carro, ¿no? Igualito. O sea, hubiéramos tenido un seguro, el gobierno nos había apoyado, no sé, con las deudas, porque nosotros trabajamos con el Banco Agrario, como le digo. Y, o sea, sí vamos así adeudándonos, creo que cada vez más. Acá las personas de la agricultura, lo que dedicamos al campo, estamos más propensos a obtener cualquier tipo de enfermedades y más propensos a vivir con esta enfermedad mejor, ¿no? Y los agricultores acá estamos abandonados. Tenemos un gran problema que es el trabajo, el café. No es tú inviertes ahora o trabajas y para el siguiente año ya lo obtienes, no es, el trabajo es muy largo. El proceso de café es de comienza el primer año hasta 5 años si quieres obtener algo, es como una profesión que se pueda tener. Yo el futuro lo veo, como estamos viviendo ahora, un poco frustrado, porque tenemos un gran abandono del gobierno de su parte para la agricultura, que son los cafeteros aquí, ¿no? Desde para los cafetaleros y también en la producción de café. En las producciones, en esos, viendo solamente un adelanto, desde que pasó el daño con esa enfermedad de la roya, ya muchos campos han sido abandonados.